Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenido a tu programa de todos los jueves en punto de las 5:30. Todos somos uno. Bienvenido a esta tu casa PNL TV, transmitiendo en vivo y en directo. Tu amiga María del Sagrario Arízaga, desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos siguiendo esta saga, esta serie de programas en cómo tú puedes lograr superar esos obstáculos día a día y no nada más superarlos, sino convertirlos en oportunidades. Que esos obstáculos que tú los ves como grandísimos y tal vez te bloquees, te paralices o te desenfoques de tus metas, ¿cómo tú puedes traer esos obstáculos y convertirlos a tu favor? Bueno, pues te saluda a tu amiga María del Sagrario. Yo soy coach con neurolingüística y ayudo a las personas a facilitarles el proceso de cambio de una situación que no les gusta a una situación como sí quieren estar. Y recuerda, todos los recursos que tú necesitas para hacer un gran cambio en tu vida, pues ya están en tu interior. Solamente necesitas quitar todas esas capas, como si fuera una cebolla, todas esas capas de creencias que te limitan, de juicios, de críticas, de desvalorización. Muchas veces nos desvalorizamos por las creencias que escuchamos y no las creemos. Y entonces decimos, no, es que yo no puedo, no, que no sé qué voy a hacer ante esta situación. Y entonces lo más fácil es evadirnos. Entonces, si tú descubres cómo quitar todas esas capas que no te pertenecen, cómo callar a ese chango borracho picado por una abeja, que me encanta cómo el doctor Edmundo nos dice, que es ese diálogo interno que te dice, no puedes, está difícil, no sabes, no tienes, ¿tú qué vas a saber? Y te recuerdas cuando tu padre o tu madre te decía, ¿tú qué vas a saber? Tú cállate, no sabes. O en la escuela, que te decía, ¿tú qué vas a hacer? ¿De qué vas a trabajar? No, 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 eso no tienes talento para eso. Entonces, muchas veces el niño pues se come o acepta lo que le dicen. Bueno, los niños de antes, ahora los niños de ahora son muy inteligentes y dicen, ¿por qué? A ver, no, ¿por qué? No, yo no soy así. Pero muchas veces inconscientemente nos tragamos esa basura mental, emocional y física que no nos corresponde y no nos ayuda, ante cómo nosotros podemos superar los obstáculos y convertirlos en oportunidades. Bueno, pues muchas gracias por estar, bienvenido, bienvenida, ponte cómodo, cómoda, toma nota porque vamos a darte unos tips muy interesantes para que tú los pongas en práctica, si no, pues nada, de nada sirve. Recuerda, conocimiento que no se pone en práctica no se olvida, se va a olvidar. Pero si tú pones en práctica todos estos tips maravillosos que te dan en esta familia de PNL, tomas nota y con que te quedes con uno y lo pones en práctica, vas a ver el cambio que te va a llevar a poco superar esos obstáculos diarios. Y en vez de tú ver el obstáculo como, ay, no. No, no, no me pongan problemas, no queremos problemas, queremos que todo sea fácil. Y que no tengamos ni problemas emocionales, ni problemas de dinero, que todo esté muy fácil. Pero entonces, si la vida fuera sumamente fácil, pues sería muy aburrida, ¿no crees? Entonces, date cuenta aquí y ahora, ¿qué obstáculo te está impidiendo llegar a tu meta? Y fíjate la palabra meta, esa es muy, muy, muy importante. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, que parece que fue ayer, yo estaba en la primaria y como soy alta y de piernas largas y me encantaba correr y brincar y saltar, entonces a mí siempre me mandaban llamar, junto con mi hermana Lucía, que le mando un saludo si nos está viendo, nos mandaban llamar para las competiciones, para las competencias intercolegiales. Y entonces ahí había saltos de valla, saltos de longitud, carrera de 100 metros, y a mí me encantaba porque me sentía sumamente feliz brincando, saltando, jugando. Entonces me acuerdo que las vallas
pues eran vallas, eran obstáculos que teníamos que ir saltando para llegar a la meta. Entonces, esto es muy importante. Tú vas a ver obstáculos, pero no te vas a fijar, ay, el tamaño del obstáculo, qué grande es. No, yo me fijaba en la meta. Tenía que, ok, hay una serie de obstáculos, los voy a saltar, pero ¿para qué? Para llegar a esa meta. Y no la perdía de vista. Tenía que llegar a esa meta, muchas veces eran de relevos. Teníamos que dar la estafeta a la compañera para que ella diera otra vez ese salto y ganar la competencia. Entonces, en la vida hay obstáculos, pero tú decides si te vas a enfrascar en medir el obstáculo o no dejas que el obstáculo sea una interferencia, no te distraes y siempre tu vista en la meta, en lograr ese objetivo. ¿Vamos bien? Entonces, es muy importante que tú vayas reconociendo que tienes herramientas, que nadie va a la guerra sin fusil. Tú tienes herramientas y estás en este mundo, encarnaste en este mundo con talentos y dones para superar cualquier obstáculo que se te esté presentando. Pero muchas veces el chango borracho picado por una abeja te dice no puedes, no sabes, no tienes. ¿Qué vas a saber? Y entonces te enfocas en lo que te dice la religión, la política, la economía, la sociedad. Y dices, no, pues sí es cierto, pues no sé, ¿no? Pues no sé. Y ahí me quedo. Y veo el obstáculo y como no sé, o que ya soy muy grande para estudiar, o que soy muy joven para estudiar, o que ya no me dan trabajo porque ya soy muy grande, y te quedas con un trabajo que no es lo que te realmente te apasiona. Entonces lo ves como un obstáculo porque ese trabajo que no te gusta te da poco dinero y no te alcanza para hacer los pagos. Y entonces ya te empiezas a endeudar, te empiezas a estresar. Al estresarte te desesperas y ya le empiezas a gritar a tu familia y empiezas a compartir esa energía de estrés, esa energía de carencia. Ve qué importante es cómo tú sepas conectar con tus dones, conectar con tu meta, qué es lo que sí quieres. Porque una frase que hemos repetido mucho, si continúas haciendo lo que hasta ahora has hecho, seguirás recibiendo lo que hasta ahora has recibido. Entonces, el obstáculo es tu economía, que no estás generando ingresos lo suficientes como para hacer los gastos y darle la calidad de vida que quieres a tu familia. Y entonces empiezas a ahorrar y a hacer cálculos para que no se te vaya el dinero. Y haces cálculo, un peso para esto, un dólar para esto, un euro para esto. Y haces tantos cálculos porque no quieres que se te acabe, que de tantos cálculos que haces, tus células te obedecen y somatizan y entonces forman cálculos renales, por ejemplo. Pues qué importante cómo esa emoción y cómo esa actitud se va somatizando. O por ejemplo, problemas de vivienda, que no tienes casa. O no sé, problemas de separación, que después de 20 años se separan y tú como habías estado todo el tiempo en dama de casa y esperabas a que te dieran dinero. Pues ahora ya tienes mucho que no has trabajado porque te dedicabas al hogar y ahora ¿qué voy a hacer? Y se te cierra el mundo. Entonces, ¿qué hacer para superar esos obstáculos en mi economía? Tal vez en mi salud, me enfermo y al enfermarme no puedo trabajar y me deprimo y empiezo a comer azúcares, carbohidratos, porque quiero que me den energía. Me tomo mi coquita para que me dé energía, pero luego luego se me baja la energía. Y empiezo a comer galletitas, pasteles, harinas, refinados, arroz, tortillas. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a comer mucho azúcar y el azúcar no se puede metabolizar y se convierte en grasa. Y ya te empezaste a sobrepasar de tu peso. Y ya te sientes más cansancio.
Entonces, fíjate cómo empieza a crecer esa bolita de nieve que era pequeña, se empieza a hacer más y más y más grande. O problemas, no sé, con tus hijos o con tus hijas. O problemas con tu ruptura, rupturas amorosas. O que ya estás tan cansado de todos esos obstáculos que ya no quieres hacer nada y te quieres hacer como una cebollita. Tapas la cabeza y ya no quieres saber nada, ya no quieres saber nada. Y tus células te obedecen y además te escuchan. Te escuchan y te obedecen. Ya no quieres saber nada, no quieres saber nada. Alzheimer, concedido. Entonces, cuidado con tus palabras. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues esto es lo que veremos el día de hoy. Vamos a ver la parábola de los talentos, que tal vez ya la has escuchado y ya te la sabes. No importa, tú ponte abierto, abierta a recibir. Después, vamos a ver las 4D para convertir los obstáculos en oportunidades. Se va poniendo bueno esto, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a ver la parábola de los talentos. Vas a escuchar una música de fondo. Gracias a Kenia en los controles, que sin ella no sería posible esta maravillosa transmisión. Gracias, Kenia. Entonces, vamos a... Hay una historia antigua conocida como la parábola de los talentos. De acuerdo con el relato, el amo de una casa reunió a sus sirvientes un día y les anunció que próximamente se iría en un viaje prolongado. Pero antes de partir, le dio a cada uno de sus sirvientes cierto número de talentos. Los talentos eran monedas, monedas de oro. En esos tiempos, un talento, para que más o menos te des una idea, equivale a jornales de varios años de trabajo para el obrero promedio. De manera que cada talento representaba una suma muy importante de dinero. A un sirviente lo mandó llamar y le dio 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y al tercero le dio un solo talento. El amo le advirtió a los sirvientes que cuidaran muy bien los talentos durante su ausencia. Y a continuación partió. Durante la ausencia del amo, la persona que le habían dado 5 talentos dijo: ¿qué voy a hacer con estos 5 talentos? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé. Los voy a llevar al mercado. Y ahí, en el mercado, los negoció hasta convertir los 5 talentos en 10 talentos. Es decir, duplicó la ganancia. El segundo sirviente hizo lo mismo con sus 2 talentos, negoció y convirtió los 2 talentos en 4 talentos. El tercer sirviente, sin embargo, por ser un hombre muy, muy, muy cauteloso, enterró el talento que había recibido y lo enterró para protegerlo con el transcurso del tiempo. Ahí lo enterró muy bien y se olvidó del talento, mientras los otros trabajaban y produjeron lo doble. Tiempo después, regresó el amo y mandó llamar a sus sirvientes. Les preguntó qué habían hecho con los talentos que les había dado. El primer sirviente le explicó la manera como había negociado inteligentemente los 5 talentos y le dijo: amo, 5 talentos originales me diste y he ganado estos 5 otros talentos. El amo le dijo al sirviente: ¡hey, buen trabajo! Muy bien, bien hecho. Se adelantó el segundo sirviente y dijo:
Yo también, amo, yo también. Yo también negocié inteligentemente. Y aquí, amo, 2 talentos me diste, 4 talentos te entrego. El amo recibió los 4 talentos y lo felicitó nuevamente por su buen trabajo. El tercer sirviente estaba asustado. ¡Chin! ¿Por qué no hice lo mismo que ellos? ¡Chin! Me van a poner una regañiza. Este es un gran obstáculo. ¡Chin! ¿Ahora qué voy a hacer? Pero finalmente, el tercer sirviente siguió y le dijo a su amo: es que yo tenía mucho miedo que pudiera perder el dinero y lo enterré con gran cuidado. Aquí, amo, tú me entregaste un talento y un talento te entrego. Y orgullosamente, porque lo había cuidado muy bien, se lo entregó al amo su talento, el que le había dado. El amo se enojó y le dijo: siervo perezoso, quítele ese talento y dénleselo al que ahora tiene 10. Pero tú dirás: pero es que no es justo, eso no es justo. ¿Cómo quitarle al tercer sirviente lo poco que tiene? Pues él obró bien, lo escondió para que no se le perdiera, pues le dio uno y el amo se lo regresó al amo. ¿Qué injusto es eso? ¿Por qué se lo da al que tiene 10 talentos? Es que le hace falta más al que nada más tenía uno. Sin embargo, nos dice aquí esta parábola: recuerda que la vida no ha sido diseñada para dar recompensas en proporción directa a nuestro nivel de necesidad de vida. La vida te da recompensas en proporción directa al nivel de merecimiento. Entonces, este relato es que cualquiera que sean tus bienes que la vida te ha entregado, ya sea solamente 1 o 5 talentos, tenemos la responsabilidad de hacer algo productivo con lo que hemos recibido. Entonces, ¿cómo convertir los obstáculos en oportunidades? Así, utilizando tus talentos. Me sale unos chilaquiles, que aquí en México son tortillitas con jitomatito, cebolla, chile, deliciosos. O puedes decir: a mí me salen unas hamburguesas deliciosas, o yo sé cocinar pintadita de oro, pero yo la quiero. Entonces, ese deseo que te va a llevar a brincar esos obstáculos. Pero si no sabes hacia dónde vas, pues cualquier camino es bueno. Necesitas tú tener tu meta, ponerte meta, porque siempre vas a tener obstáculos, siempre va a haber obstáculos en tu camino. Superar los obstáculos entonces va a requerir que creas objetivos, que tengas el deseo de superar y de salir de esa situación que no te está gustando. Desear salir de ese trabajo que no te está gustando y que nomás te estás amargando o te estás frustrando. O deseo de salir de esa situación de que estás esperando a que te dé dinero el papá de tus hijos y no te da dinero. Entonces, como no te da dinero, pues no tienes para comprar lo más básico. Entonces te deprimes o te ofuscas. Entonces el primer paso es deseo. La segunda D es la determinación. Sí o sí, tú vas a estar determinada a superar ese obstáculo. Te vas a enfocar en lo que puedes hacer y en lo que sí tienes control. Y vas a investigar cómo tú puedes ver las cosas de otra manera. Cómo tú puedes, con esa decisión, ver qué sí puedes hacer con lo que tienes. ¿Qué necesito hacer? Pues tal vez meterme a cursos de superación para ir puliendo mis fortalezas, leer libros. En mi tiempo libre, en vez de estar navegando sin ton ni son por las redes sociales, pues voy a poner
Me voy a inscribir en cursos que son gratuitos, que la excusa del dinero no sea excusa, buscar lugares de preparación para que tú vayas creciendo poco a poco en tu ser, en tus fortalezas. ¿Vamos bien? Ok. La tercera D que te va a llevar a convertir tus obstáculos en oportunidades es la decisión. Decisión quiere decir sí a la acción. Decir sí, sí a la decisión. Tomo esa decisión y hago y me convierto en la persona que sí quiero ser. No en esa persona que está como víctima, víctima de las circunstancias, víctima del mundo, víctima de su ex esposo, que aquí no le decimos ex esposo. Como Alejandro Bueno nos enseñó, se le dice el difunto, porque se murió el amor. Se murió el susodicho y ahora es el difunto. Entonces, tienes decisión, dices sí a la acción, te vas preparando, tienes ese deseo y esa determinación y empiezas a enfocarte en lo que sí puedes hacer y que sí tienes control. Entonces ahí cambias tu actitud. Recuerda, habíamos dicho, tu actitud determina tu altitud. ¿Qué tan alto quieres volar? Tienes tus talentos, tienes tus dones. Y si están enterrados, pues los vas a desempolvar y vas a empezar a actualizarte para que día a día empieces a transformar esos obstáculos en oportunidades. Y aquí llegamos a la cuarta D, que es la disciplina. Entonces, la disciplina es hacer lo que tengas que hacer, tengas ganas o no. Y la distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina, porque de nada te va a servir desear, determinarte y tener la decisión si no tienes la disciplina para lograrlo. Es decir, día a día tú vas trabajando en lo que sí quieres. Vas quitando esas capas de cebolla para que vayas creyendo en ti. Y no estar preocupándote porque no te va a alcanzar el dinero a fin de mes, sino que te estás ocupando con deseo, determinación, decisión y disciplina en estar trabajando sí o sí en lo que quieres lograr. Por ejemplo, puedes tener la disciplina de en las mañanas levantarte un poquito más temprano. Tener esa disciplina para conectar con tu sabiduría interior, con tu mente inconsciente, con el Dios de vida, con el Espíritu Santo, que hablábamos en el curso de milagros, para que Él sea tu guía y te vaya guiando. ¿Cómo que te vaya guiando el Espíritu Santo Sagrario? Que te vaya guiando esa parte que no es del ego, la que te dice no puedes, tiene miedo, tiene rencores, se pelea, sino que te conectes con tu sabiduría interior, con tu intuición, con lo que estábamos hablando, con tu intuición, con tu percepción y que tengas claridad y desde esa claridad acciones. Entonces evitas preocuparte y te ocupas. Entonces tienes esa disciplina de, por ejemplo, levantarte más temprano, tener tiempo para ti para que medites. Vas teniendo tus metas, tus objetivos que sean medibles, que no sean dificilísimos de hacer, sino que sean de acuerdo a tus necesidades y vayas trabajando en tu cuerpo físico, en cuidarte tu consumo de tus alimentos, en evitar los alimentos que te hacen mal para tu organismo y que solamente te hacen aumentar de peso. Y tú ya vas viendo con disciplina cómo vas a cuidar tu alimentación, cómo vas a estar tomando más agua, cómo vas a estar haciendo ejercicio con disciplina. Te pones la disciplina de caminar por lo menos, no sé, 10 minutos y luego 20 minutos y luego media hora y te pones tu meta con deseo, decisión, determinación y disciplina. O puedes tener la disciplina de ir leyendo libros
no sé, una página, dos páginas, 10 páginas diarias, 20 páginas diarias, para que tu meta sea X cantidad de libros al mes. O tienes la disciplina para ir modificando y tomando control de tus emociones para que no reacciones, no seas de mecha corta, o vas teniendo la disciplina de dejar de criticarte, de quejarte, de juzgarte, e ir tomando la disciplina de tomar responsabilidad ante esa situación que te está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿tengo este problema? Ok, sí, tengo este problema, pero ¿qué tengo que hacer diferente para lograr diferentes resultados? ¿Tengo este problema de economía? Necesito aumentar mis ingresos. ¿Cómo? Utilizando tus dones y tus talentos. ¿Tengo este problema de salud? Necesito deseo, con decisión, determinación y disciplina, cuidar los hábitos alimenticios. ¿Tengo problemas de relaciones personales, laborales? Empiezo a leer comunicación asertiva. ¿Vamos bien? Bueno, pues, amigos, el tiempo se nos acabó. Gracias por tu atención. Nos vemos para el próximo jueves en punto de las 5:30. Gracias, Kenia, en los controles, y nos vemos pronto. Gracias.